Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Martín y hoy soy el encargado de traeros esto que veis aquí, el gameplay comentado, un nuevo gameplay comentado de Deus Ex Mankind Divided. Para mí, uno de los juegos más importantes de cara a ya no solo al verano, sino a todo el año. Y viene a ser la continuación directa de uno de los mejores títulos que nos dejó la pasada generación de máquinas, como fue Deus Ex Human Revolution. ¿Y qué es lo que van a tratar de plasmar los desarrolladores de este título, Eidos Montreal, en su nueva producción? Pues básicamente van a tratar de mantener la base instaurada en dicha obra, lo cual es bastante lógico teniendo en cuenta la gran calidad que poseyó dicha producción. Lo que pasa es que van a intentar que todo sea, digamos, más grande, más bonito y con más posibilidades aún de las que ya nos brindó dicho título, Deus Ex Human Revolution. Lo que vamos a tratar de enseñaros es, pues, es un poquito de todo, un poquito de acción, sigilo, un poquito de hackeo, y todo lo que estáis viendo aquí pertenece a la versión de PlayStation 4, que es el código que hemos podido probar en las oficinas de Koch Media España, que va a ser la distribuidora que va a traer este título aquí a nuestro país. Y antes de que se me olvide, todo lo que estáis escuchando, tanto, bueno, lo que estáis escuchando en la radio, las conversaciones de los personajes y demás, que están en inglés, bueno, pues porque la versión que probamos está en dicho idioma, pero el título que nos llegará aquí, la versión que nos llegará aquí, estará totalmente localizado, tanto textos como voces. Y bueno, una vez dicho esto, ¿qué novedades importantes traerá Deus Ex Mankind Divided? Pues para empezar, Adam Jensen, que será una vez más el protagonista de esta aventura, será capaz de activar nuevos aumentos, así como utilizar nuevas armas letales y no letales. Lo que pasa es que una de las innovaciones más importantes, desde el punto de vista jugable, ya no solo tendrá que ver con el tema de los aumentos, que podremos activar nuevos y demás, sino que también tendremos que tener cierto cuidado al activarlos. ¿Y por qué? Pues porque en esta ocasión Adam Jensen, si activa demasiados aumentos, se sobrecargará. Es decir, que no podremos, una vez habilitados, no podremos activar todos los aumentos que nos dé la gana a la vez. Eso sí, es importante, a la vez. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos, el sistema operativo interno, por denominarlo de alguna manera, de Adam Jensen, interferirá unos aumentos con otros. ¿Y qué pasará si se sobrecarga? Pues que será muchísimo menos eficaz. De hecho, en pantalla, pues bueno, veremos cómo empieza a tener visión un poquito borrosa, con ciertas interrupciones, ruido y demás, de vez en cuando no funcionarán. En fin, es algo que pudimos comprobar brevemente, y el caso es que era bastante bastante molesto. Y esta novedad, al menos desde mi punto de vista, aportará un toque táctico o estratégico bastante llamativo a la aventura. ¿Por qué? Pues porque al no poder activar todos los aumentos, perdón, a Adam Jensen, a su estructura interna, tendremos que decidir con antelación cómo vamos a querer actuar en cada una de las situaciones concretas que nos ofrezca la aventura. Es decir, que no será lo mismo actuar en sigilo que hacerlo en plan a lo bestia, como si fuera un shooter, o incluso pasar a tratar de hackear ciertos dispositivos, drones, o incluso desbloquear puertas para tratar de pasar desapercibidos. ¿Por qué? Pues porque en función de lo que decidamos, tendremos que activar pues o armaduras para defendernos, o herramientas de hackeo, si vamos a intentar hackear drones o lo que sea, o por supuesto el Glass Shield Cloaking Device, que será la armadura de camuflaje. Eso por una parte. Otra novedad es esto que veis aquí, y no es porque vaya a ser una innovación en sí misma, sino por la forma en la que será ejecutado todo lo que son los tiroteos, ¿no? Porque una de las pocas, escasísimas quejas, o de los pocos defectos que presentó Human Revolution, fue el tema de los tiroteos, que si bien no estaban mal, podrían haber estado un poquito mejor resueltos. Bueno, pues en este caso damos fe de que
estarán bastante, bastante mejor. Por otra parte, lo que estáis viendo también a lo largo de esta gameplay, como esto, como ahora mismo lo estamos haciendo, el tema de las coberturas, el sistema se basará en el ya empleado en Human Revolution, que era bastante bueno. Lo que pasa es que en este caso nos ha dado la sensación de que era un poquito más fluido, lo cual, pues eso, para tanto para los momentos de sigilo como para los instantes de acción y demás, pues oye, se agradecerá. Eso por otra parte. Por otro, el tema de los escenarios, que nos muchos nos habéis preguntado si será un sandbox o no y tal, pues será muy similar a lo disfrutado en Human Revolution. Lo que pasa es que sí que es cierto que habrá, por una parte, más escenarios, su número aumentará, y por otro, el tamaño de esto será sensiblemente mayor. No es que vaya a ser un sandbox al uso, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que podremos recorrer los escenarios con, pues, con libertad. Y de hecho nosotros hemos llegado a contabilizar en una zona concreta 4 formas diferentes de superar un nivel, lo cual habla a las claras una vez más de la gran libertad de acción que presentará el título y que se convertirá en una de sus grandes virtudes. Así que nada, preparaos para el próximo 23 de agosto, que será la fecha en la que aparecerá este título en PlayStation 4, Xbox One y PC, y que sin duda se convertirá en uno de los grandes alicientes para esta temporada para todos sus usuarios. Así que nada, nos vemos en la siguiente sesión de gameplay. Hasta otra.